Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a un momento con Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día y continuamos nuestro estudio. Ya nos corresponde el capítulo 9 del libro de Génesis. Así que veamos lo que dice la palabra. Dice así, Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio en las aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet, tomando la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem y Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Bien, vemos aquí ya el hombre de nuevo en la tierra, luego de haber descendido del arca. Noé había dado gracias a Dios, había edificado un altar, y Dios le dice: multiplicados y fructificad, y les dice: el temor de todo animal estará sobre vosotros. Les dice: ellos van a tener el dominio sobre todos los animales. El verso 2 dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Estaba dando de nuevo el dominio de toda la tierra a la humanidad, que en este momento era solo una familia. Y luego Dios establece su pacto. El pacto de Dios es el arco iris. Dice la palabra: mi arco pongo, dice en el verso 16.
en las nubes. Ese es el arco iris que nosotros vemos y que lo podemos, pues, explicar científicamente como la fragmentación de la luz que se fragmenta en los diferentes colores. Pues así es como científicamente lo podemos explicar. Sin embargo, esa es la señal de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con agua. De repente nosotros vemos y vamos a ver posteriormente inundaciones, tremendas inundaciones en la tierra, pero no toda la tierra. No va a ser el diluvio como el diluvio que fue en este momento, porque el diluvio abarcó toda la tierra. En cambio aquí va a ser que lo que nosotros vemos actualmente son inundaciones y gran, terribles situaciones por el agua, pero en lugares específicos. No se va a volver a dar el diluvio porque Dios lo prometió. Y por eso dejó el arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris, nos da esperanza. Casi cualquier persona que yo conozco puede exaltar y decir en el momento de ver un arco iris, ¡pero qué belleza! Y el arco iris llena de esperanza a cualquier persona que lo ve, porque es la promesa de Dios. Y es algo precioso, mucho más que solo un fenómeno físico de la refracción de la luz. No es solo eso, es la promesa de Dios. Y Dios no cambia, Él no cambia sus promesas. Luego nos habla acerca de que Noé labró la tierra y plantó una viña, y al tomar el jugo de la uva se embriagó. Y nos habla acerca de Cam, que él vio a la desnudez de su padre y lo ha de haber visto con morbo, y fue como riéndose, burlándose de su padre con los hermanos. Y precisamente por eso es la maldición que Noé da contra su hijo Cam. Lo maldice a él y le dice que él va a ser siervo de sus hermanos. Y bendice a Sem y bendice a Jafet. Es necesario que nosotros vayamos viendo los nombres que vamos viendo aquí, porque de aquí vemos cómo posteriormente se edificaron y se ramificaron las diferentes familias. Digamos, de Cam, pues es Canaán, y nosotros vemos posteriormente cómo Dios le da la tierra de Canaán a su pueblo. Entonces, tenemos que ir analizando y viendo cada uno de estos puntos, porque después nos va a servir para armar completamente nuestro conocimiento. Mientras tanto, nosotros tomamos lo que da la palabra en el momento para nuestro momento. Obedecer a Dios y hallar gracia ante Dios le sirvió a Noé de ser salvo. La actitud de Noé al salir fue dar gracias, y Dios prometió no volver a destruir la tierra con agua, y Dios va a cumplir. Y el honrar a nuestros padres continúa presente. Así que cumplamos la palabra, eso es lo más importante. Vamos, platiquemos con el Señor, demos gracias por su amor, por la esperanza, por su arco iris precioso que nosotros podemos ver. Y deleitémonos en Él, en su presencia. Pasemos un buen momento con Dios. Dios los bendiga.